La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una riquísima ensalada de canónigo, rúcula y bacalao. Y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo un trozo de bacalao que en seco pesa 250 gramos. Utilizaré 100 gramos de rúcula y canónigo en total. Medio tomate, 6 aceitunas verdes, otras 6 negras y 6 pepinillos pequeños, un poco de pimienta blanca, una cucharada de vinagre, 3 cucharadas de aceite virgen de oliva, sal y agua. Con estos ingredientes prepararé una riquísima ensalada que empiezo su elaboración. El primer paso será poner el bacalao en un cazo, lo he tenido en remojo 24 horas cambiándole el agua y está desalado. Lo cubro de agua. Y lo llevo al fuego. Cuando el bacalao ha empezado a hervir, lo tendré en cocción unos 2 minutos. Transcurridos los 2 minutos, apago el fuego, lo tapo y lo tendré en el agua unos 10 minutos. Lo he escurrido bien, lo he secado y ya continuamos. Se puede hacer con un tenedor, pero si utilizáis las manos, si lleva alguna espina, así mejor se le retira. A mí no me gusta romperlo, me gusta dejarlo así conforme está, hecho su laca por donde se abre. Lo voy abriendo. Imaginaros cómo va a estar esta ensalada. Las pieles se las retiro. He reservado el bacalao y continúo troceando y partiendo el resto así de los ingredientes que utilizaré para la vinagreta. Parto las aceitunas. Reservaré 2 aceitunas verdes y 2 aceitunas negras para ponérselas por encima. Continúo con el tomate. El tomate solamente utilizaré, le retiro así las semillas, solamente la parte dura. Parto el tomate, pero lo dejo con la piel. Se le puede retirar si se desea, eso siempre al gusto. Le añado a la vinagreta el vinagre, la pimienta, un poco de sal y las 3 cucharadas de aceite virgen de oliva. 1, 2 y 3. Lo mezclo todo y ya no falta más que montar la ensalada. Aquí tengo una fuente que mide 34 por 22 para que os sirva de aproximación. Pongo la rúcula y los canónigos. El bacalao se puede poner distribuido por toda la ensalada, pero yo lo pondré igual que la forma que tenía, así en el centro, así formando como el lomo del bacalao. Yo le he puesto a la ensalada todo el bacalao, siempre como está blando, como se ve, se quedan algunos trozos más pequeños, se lo he puesto por los laterales y le he puesto otras 2 aceitunas más de cada color, puesto que la fuente es grande y le queda muy bien. Ya cogemos el aliño y se le pone así en el centro al bacalao. Pues mira qué original y qué presentable queda esta deliciosa ensalada. En el momento de servirla, os aconsejo que le podáis poner unas gotas muy pocas, así, de aceite de oliva, por encima, al resto de los ingredientes. Muy poco, pero solamente en el momento de servir, puesto que si no, haría que la verdura se ponga más blanda. Lo mejor es meterla en la nevera y tomarla bien fría. Yo os animo a hacer la ensalada y si la hacéis me comentéis qué os ha parecido. El contraste de sabores es extraordinario
y seguro que la disfrutaréis con vuestra familia. Me despido hasta el próximo vídeo y os mando un abrazo muy grande para todos y doy por finalizada esta riquísima ensalada de canónico, rúcula y bacalao. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.